Voy a cantar un corrido, señores perdonarán. Mataron a Guillo Pérez, el gallo de Huehuetán. En el salón Carta Blanca lo pudieron terminar. Rodolfo salió de Azoyún, pero ya traía hecho el plan. Le dijo a sus compañeros, los vamos a Huehuetán, vamos en busca de Guillo, quizás lo pueda lograr. Rodolfo llegó a la cantina disimulando su cuello. Tan luego que vio a Maurilio, le temblaba todo el cuerpo. Para poderse salir, luego se tomó un refresco. Se enfrenta a sus compañeros, bien se pueden arreglar. Los vamos a un Tamaulipas, quizás lo pueda lograr. En el salón Carta Blanca, ahí lo acabo de encontrar. Entonces dice el segundo, ¿cómo le vamos a entrar? Rodolfo les contestó, yo los voy a acomodar. Ahí dos los vamos de frente, el otro le dan por detrás. Le dieron 12 rojazos y no lo podían tumbar. Maurilio se levantó con ansias de emparejar. Se saca su pistola y le comienza a disparar. Maurilio se le esquiva encima queriéndose reponer. Y Rodolfo se escondía pa' poderse defender. Y Maurilio los buscaba como cosas de comer. Como a los 30 balazos su cabeza le falló, porque al dar la media vuelta allí Maurilio cayó. En un lado de la puerta su existencia ahí terminó. Ya me voy a despedir con dolor del corazón. Ya les canté este corrido, muchachos de esta reunión. El que compuso el corrido fue Ignacio Magallón.